Estamos en el cuarto festival de Folklore, aquí en el antiguo albergue África, porque ahora tiene otro nombre. Vamos a hablar con José Antonio Gómez, que ha sido tan amable también de bajar a Marbella a este festival. Ya sabemos que está muy liado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues bien, aquí acudiendo a una invitación de los organizadores, porque siempre hemos dicho que somos municipios vecinos y que debemos apoyarnos unos a otros para el bien común de todos los ciudadanos. Sabemos que está muy liado también, porque tenéis un acto muy importante, ¿no? Sí, precisamente este fin de semana tenemos el Campeonato de España de Big Ride, de bicicleta de montaña, con participantes tan importantes como el campeón del mundo y muchos más profesionales. Y la verdad que tenemos el fin de semana, como bien dice, bastante complicado, pero siempre se puede sacar un huequecito para estar un poco en todos los sitios. Gracias a vosotros. Cuarta edición de Folklore de Marbella. Javier García está aquí apoyando también este acto por el Ayuntamiento de Marbella, que bueno, se ha cambiado hoy el sitio por tema de la lluvia, pero aquí estamos todos. ¿Qué tal, Javier? Sí, la pena es la meteorología, ¿no? El tiempo, ¿no? Y la lluvia, ¿no? Pero bueno, yo creo que ellos lo hacen en la cuarta edición de Europealia. Lo hacen con mucha ilusión y realmente nosotros como ayuntamiento solo nos cabe ayudarlo y colaborar con ellos, porque realmente lo hacen con mucho entusiasmo y yo creo que es muy bueno también para Marbella, para su imagen, el hecho de un festival de folclore como este. En las terceras ediciones anteriores fue un acto muy bonito en el que vinieron mucha gente y participaron mucha gente de fuera, sí. No solamente de aquí. Sí, la verdad que estuvieron muy bien. La última, las terrazas del puerto, un marco maravilloso y realmente algo que va cogiendo importancia, que se va consolidando. Y en este caso, y yo sobre todo destacaría la organización, el grupo, este grupo de personas que están ahí, que están trabajando y sacando adelante esto. Y nosotros, como decía anteriormente, lo único que nos queda es ayudarlo y apoyarlo en todo lo que podemos. Gracias a vosotros. Hablamos con Gladys, que es la presentadora oficial de este Folklore en Marbella ya durante 4 años, y ella la hemos visto presentarlo muy desenvuelta, muy bien, apoyando pues todo este Folklore. Y Gladys, ¿tú de dónde eres? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo en realidad soy de Argentina, nací en Argentina, pero viví 20 años en Suiza y hace 11 que estoy en Marbella. Es bueno presentar este Folklore, que tú lo llevas haciendo desde que comenzó, ¿sabes? Pues me imagino que habrás visto de todo, ¿no? Sí, para mí es un gran honor poder hacer este tipo de trabajo, especialmente aquí en Marbella, que es el crisol de razas, con tantos países visitantes, con tantos grupos, es realmente un privilegio, sí. ¿Y Argentina estará representando? Sí, este año sí, creo que tenemos boleadora y tenemos tango y tenemos, sí. El acto durará y tú preparada para presentarlo todo. Sí, con muchos nervios como siempre. Como presentadora, cuéntanos un poquito el itinerario de lo que vas a presentar. Bueno, hoy va a ser un acto bastante corto, solo de inauguración. Se le da la bienvenida a las autoridades, al público presente y a los grupos visitantes, también a los patrocinadores. Y luego se va a hacer una entrega de una placa de bienvenida a cada grupo. Y para finalizar, cada grupo va a hacer una pequeña presentación, una muestra de lo que va a ser mañana y pasado. Sí. Ya, pues, los demás actos serán más largos, porque hoy solamente la presentación, y está invitado todo el mundo, todo el que quiera. Todo el mundo, por favor, mañana a partir de las 12 del mediodía, de la mañana se dice aquí en España, estamos en las terrazas del puerto porque va a haber sol, hasta las 5 de la tarde, a las 6 tenemos un pasacalle por el paseo marítimo, y a las 8 de la noche empieza el festival otra vez. Luego el domingo a las 12 comenzamos nuevamente y finalizamos alrededor de las 3 y media de la tarde. Este es el programa de todo el fin de semana. Que sigan los Folklore y que lo organicéis muchos años más. Gracias. Muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Gracias. Por supuesto, como otro mucho acto, José Luis Hernández, concejal de turismo, también está aquí representado este acto de Folklore, en el cual viene representado pues muchos países. ¿Qué tal? ¿Cómo está, José Luis? Hola, muy buenas tardes, muy bien. La verdad que muy contento de estar aquí en esta cuarta edición, de ver que el festival se consolida, que la gente sigue teniendo incluso más ilusión que en la primera edición, y el ayuntamiento, lógicamente, apoyando en todo lo que puede en una iniciativa que ayuda a proyectar la imagen internacionalmente de Marbella y que sobre todo además lo hace basada en la cultura, que es algo que une más que nada a los pueblos. Realmente siempre nos dice que hay muchísimos países aquí en Marbella, 100 y pico, nos dijiste una vez, son muchísimos, y aquí vemos una gran parte, ¿no?, de lo que tenemos. Efectivamente, somos una ciudad muy cosmopolita, muy abierta, 138 nacionalidades de todo el mundo, y el hecho de que podamos tener actividades culturales que reflejen esa diversidad de Marbella
es un valor añadido para la gente que nos visita y sobre todo con especial ilusión, porque como digo, no es una actividad del ayuntamiento, sino que nace del propio pueblo y lógicamente eso nos llena de satisfacción. Totalmente gratuita, que todo el mundo puede participar, venir a verlo, el pasacalle que tiene lugar por las calles de Marbella. Efectivamente, es una iniciativa muy participativa, abierta, integradora y muy contentos. La verdad es que estamos muy orgullosos de nuestra gente, de las ganas de hacer cosas que tienen, de lo bien que lo hacen y además que lo hacen para interés y beneficio de todo el pueblo, con lo cual, pues doblemente agradecidos. ¿Hay un balance del año pasado, anteriores, de cuántas personas han visitado pues esta? No tenemos ese balance porque al ser una iniciativa privada nosotros no tenemos un registro de los movimientos, pero evidentemente siempre es un refuerzo para la oferta turística y de ocio de la ciudad y más en un momento como este del año en el que todavía es temporada baja, aunque ya se está empezando a llegar el buen tiempo y lógicamente eso va a traer más gente, pero es especialmente adecuado hacerlo en esta época del año porque es un grano más para ayudar a hacer granero en Marbella, ¿no? Que ya está el pistoletazo de salida, que es lo que es la temporada, con muchos más actos que le van a presidir. Efectivamente, ya solo hoy tenemos 3 o 4, dentro de un rato tenemos también la gala del deporte de Marbella, un fin de semana también muy movido y afortunadamente pues la ciudad más viva y con más fuerza que nunca. Muchísimas gracias, José Luis. A vosotros, gracias. Hablamos también con el señor de Aga, también que nos hable también de su corporación también a este acto, en el cual vemos mucha frente de público, y todavía no ha empezado y ya está lleno, y eso que se ha cambiado de sitio hoy, ¿no, Eloy? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, pues la verdad que es una auténtica pena, porque con el clima que siempre hace nuestra ciudad, para un día que está lloviznando, pues un acto que tiene ese lucimiento y tan bonito, y este cuarto certamen, que haciendo un poquito de historia, la repercusión que ha tenido y lo bien que se ha hecho por parte de todos los participantes, pues un poquito de pena, pero bueno, también alegría, porque como bien dices, ¿no? Está lleno, la gente ha respondido a un certamen de folclore internacional en el que se viene a representar pues esa parte de la tradición y la cultura de cada uno de estos países y en el que año tras año se va consolidando y que ya es un acto en el que todos los años lo tenemos que tener en la agenda y cómo no, pues como en todos los años anteriores, seguir viniendo a respaldar a toda la organización, a todo ese trabajo, todas esas personas que están por detrás, que no vienen y que no se les ve y que en un momento determinado pues de una forma desinteresada y en el que lógicamente pues como equipo de gobierno siempre agradecer toda esa actividad que se realiza en el entorno a nivel tanto privado como público pues para exportar esa imagen de Marbella, esa imagen positiva de nuestra ciudad que es lo que todos queremos y nada, pues seguir trabajando por y para Marbella. Gracias a ti. Hablamos con Karina, que yo sé que es el alma de todo esto, junto también Mercedes Canto y otras muchas personas que han participado. Y bueno, aquí estamos, aunque el clima hoy no ha acompañado a lo que se quedase con el paseo marítimo, que todo el mundo, más personas hubieran participado, pero bueno, a esto todo lo ha hecho Karina. Karina, de verdad, enhorabuena, es la cuarta edición, así que de verdad felicidades por llevar esto a cabo, que ya me han dicho los concejales y todo, realmente un acto que todo el mundo puede participar. Buenas tardes, ¿qué tal esta cuarta edición? Hola, buenas tardes. Bueno, pues aparte de las inclemencias del tiempo, la verdad es que estamos muy contentos. Yo estoy muy, muy, muy orgullosa de mi equipo, porque de verdad es que llevamos un trabajo bastante laborioso desde hace casi un año, prácticamente cuando terminó el otro empezamos con este, y yo creo que estamos muy satisfechos. Tenemos 63 presas que nos apoyan en nuestro evento y bueno, a disfrutar, que es de lo que se trata. 14 grupos a escena, yo creo que merece la pena seguir caminando. ¿De esos grupos nos ha incorporado este año alguno nuevo de que no participó años antes? Sí, siempre se van incorporando. Este año tenemos la primicia que no tenemos uno, sino dos grupos de Toledo, pero uno de ellos estará más basado en bailes y historias basadas en nuestro Quijote, puesto que es el pueblo de los molinos de viento del Quijote, y el cual estamos esperando con mucha expectación. Y tenemos grupos también, como por ejemplo Bolivia. Repetimos país, pero no repetimos grupo. Bolivia viene desde Madrid. Tenemos Rusia, el grupo de Rusia y el de Ucrania, que vienen desde Granada. En fin, se están desplazando a diferentes puntos y estamos muy contentos. Este año también traemos Escocia. Vamos ganando países nuevos que se van incorporando y estamos realmente satisfechos. ¿Cómo se consigue todo esto, Karina? Con muchísimo esfuerzo y un equipo de 40 personas trabajando un año a tope. Bueno, también sé que os viajáis también fuera, también
para conocer otros países y poderlos traer también aquí a Marbella, ¿no? Por supuesto, nosotros viajamos todos los años, llevamos, la verdad es que ya llevamos una rutina a Hungría, estuvimos en Shanghái, en Roma. ¿Este año vaya a Rusia? Rusia, nos vamos a Moscú, que precisamente el grupo que viene de Rusia, pues Beltana, nos pidió que le acompañáramos a Moscú a un festival internacional que hay allí de folclore bastante grande y el grupo dijo sí. Pues así que ya tenemos los vuelos y todo, que nos vamos 27, del 27 al 5 de mayo nos vamos a Rusia. Así fusionar lo que es Marbella con otros países, una buenísima idea. Enhorabuena, Karina, yo creo que va a empezar el acto en breve, ¿no? Sí, estamos esperando porque acaban de llegar algunos grupos desde Granada o desde Madrid, se están cambiando de ropa, realmente es lo que estamos esperando. Va a ser más cortito quizás que mañana y otros días, ¿no? Porque el acto de presentación. Claro, porque también es que ocurre que con el tema del tiempo pues hemos tenido que improvisar este sitio, que tenemos que agradecer muchísimo al Albergue África que nos haya ofrecido este lugar para que podamos por lo menos y al menos recibir a los grupos y a todas las partes de personas de protocolo, tanto cónsules, embajadores, alcaldes y demás, que los podamos recibir como se merecen, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Argentina.